creatividad es esencial para la paz de Colombia. Necesitamos generar espacios para la expresión de la generación creativa de Colombia. El arte, la cultura, movimientos de transformación social con vocación de poder. Bueno, yo vengo a la gente porque creo fielmente que los artistas debemos pelear y luchar por nuestros derechos, porque creo que el arte es la visión más linda del mundo. Por eso como mujer, como rapera, hoy vengo y digo que todos los artistas podemos construir un país donde hay igualdad. Busco la felicidad, no la veo alrededor. Un mundo lleno de odio, sin moral y sin temor. Donde reina la maldad, donde envidia mata honor. Donde nos cuesta ayudar, sin amar pues no hay amor. No dar pasos atrás ni para coger impulso. Esta vida amarga con poesía yo la endulzo. Quiero dejar huella, trascendencia en la conciencia. La ciencia de la paz deriva de la paciencia. Determinación, esta la razón que le falta a esta nación. Acción, posición, falta de expresión, que se omite la verdad, que pagan por el silencio cómplices de la corrupción. Cuando somos dueños de la libertad, que critican y no aplican, que complican y que no dejan avanzar. Entre miles de profetas del cielo te bajarán, pero una la verdad con cuidado al caminar. Aterriza a Dios lo que de Dios, y al político lo critico. Bienvenido a la verdad, al que quiera escuchar, que aprenda a analizar, y al que no, la vida se encargará. No desfallecer es el principal motor de nuestra creación, como lo han hecho las miles de víctimas de este conflicto que han pasado impunes y olvidadas por gobiernos, organizaciones o hasta por aquellos que no estamos directamente relacionados. Si entendemos que ese complejo ilusorio de la paz se construye desde cada acción que realizamos, como subirnos a un transmilenio sin empujar a otro para coger el puesto o respetar un semáforo, nos daríamos cuenta lo sencillo que es vivir en armonía con los demás y, lo más importante, con uno mismo. Entender que si atacan a un compatriota y ayudarlo a construir su memoria es también un problema nuestro, sería un paso para aliviar el dolor de las víctimas y visibilizar sus procesos. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande.